Bueno, hace minutos nada más hablábamos con el concejal Carlos Sánchez, quien decía que había presentado el pedido en el Consejo para que la sexta cuota de la patente fuera utilizada para la compra de una máquina difusora para que se pueda hacer el sellado de juntas y que, bueno, no había tenido consenso en el Consejo, precisamente. Por eso uno de los votos en contra fue el de Matías Atores y le preguntamos por qué, ¿no? Le preguntamos su opinión. Buen día, Matías. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, a ver, las votaciones pueden salir, como salió en este caso, dividida, ¿no es cierto? Y es muy normal, digamos. Sí, es normal. Bueno, en este caso sale afirmativa por lo que pedía el municipio, el Poder Ejecutivo. Yo te puedo hablar de mi caso particular, y hay varias cuestiones. Perdón, el Ejecutivo, la propuesta que había enviado al Consejo era que eso pasara a rentas generales, digamos, lo obtenido de la sexta cuota de patente. El Ejecutivo lo que proponía en realidad era que el monto recaudado por la sexta cuota de patente se utilice para todos los gastos que ocasionen la maquinaria municipal, para reparación de máquinas, para mantenimiento y ese tipo de cuestiones. A ver, nosotros ya en un momento no le aprobamos al Ejecutivo el tema, este año fue esto, del 50% del Fondo de Obras Menores. Sí. Porque considerábamos que había muchas cuestiones que no ameritaba en ese momento que se le otorgue ese 50%. O sea que sí o sí la totalidad tenía que ser para obras. La totalidad tenía que destinarse a obras. ¿Y en este caso? Esto, a ver, eso le quita al Ejecutivo una buena cantidad de dinero, ¿no es cierto? Que lo tiene por ley, lo puede usar. ¿Estamos? Bueno, todo bien, el año va transcurriendo, ha habido mucho problema en el país, todos estamos al tanto de lo que viene pasando, de la situación económica del país. No somos ajenos, estamos dentro del país. Hay muchos municipios a la redonda, cercanos a Arroyo Seco, que están con muchos problemas financieros. El mismo municipio de Rosario tiene problemas. Hay algunas comunas que no llegan a pagar sueldos. Nosotros hace poco tuvimos inclusive que otorgarle un préstamo a la municipalidad para que pueda pagar aguinaldo. Y la verdad que estamos en un momento donde ya estamos cerca de tener que pagar otra vez aguinaldo, estamos cerca de pagar sueldos, o sea, tenemos que seguir pagando sueldos. Y creo, por lo menos en mi caso, que este es un dinero que si ellos lo utilizan para el mantenimiento de las máquinas y todo eso, por ahí se aliviana un poco el tema de tener el dinero, la plata, para el sueldo de la gente. Y yo creo que el trabajador, sea el municipal o sea el que sea, va a trabajar por la plata, quiere cobrar el sueldo a fin de mes. Entonces, bueno, un poco también ayudar en ese sentido a la municipalidad. ¿Por qué? Porque hoy no estamos en el momento de tomar juntas, eso va a ser cuando venga otra vez el clima más fresco. Claro. Y la realidad es que el año pasado se estuvo haciendo el trabajo de tomar junta en algunas cuadras. Si no se siguió haciendo, la verdad que a mí me parece que es porque no se quiso, porque la verdad que No porque falte la máquina. Yo creo que con lo que tienen, con los materiales que tienen, la maquinaria que tienen, han podido tomar junta en varios lugares. Entonces, me parece que fue una cuestión más de no sé si de falta de voluntad, falta de gana o falta de tiempo, pero no se hizo, no porque falte la fusora de asfalto. Sí, es bueno tener la máquina, sí, es bueno, porque yo coincido en lo que decían ayer los concejales del Frente Progresista, en que el municipio tiene que ir progresando. Claro. Y en este sentido también se progresa, o sea, en tener, comprar maquinaria nueva, como también nosotros planteábamos desde nuestro bloque, el hecho que lo planteaba Coradini, el hecho de comprar una máquina, una asfaltadora. Hoy, cada vez que tenemos que hacer una cuadra de asfalto, tenemos que llamar al que lo haga, al que lo trae, al que lo coloque. Bueno, también eso también creo que sería bueno. Pero bueno, hoy por hoy la votación se dio así, de esta manera, dividida por estas cuestiones, no por falta de voluntad nuestra o no sé, o por política, como se decía ayer en la sesión. Bien. Fue simplemente porque, bueno, yo en mi caso veo que estamos en una situación donde hoy hay que darle prioridad a otras cuestiones. Hay que darle un poco de aire a la intendencia. Hay que darle un poco de aire en esto de no dejar desprotegido tal vez al empleado municipal que viene a trabajar para llevar el plato de comida a su casa. Gracias. No, gracias a ustedes.